Y sin lugar a dudas, en nuestro país no solamente es pesada la enfermedad. El solo hecho que te diagnostiquen cáncer de mama ya es un sufrimiento. Y acceder a los tratamientos y a los medicamentos es un suplicio. Lo dicen los pacientes del INCAN, que cada tanto son noticias aquí en el país, son noticias, mejor dicho, aquí en el país, porque tienen que manifestarse, incluso encadenarse para acceder a los medicamentos. Este es el caso y la situación que nos permitió conocer a Lourdes Marín. Ella es de Ciudad del Este, con diagnóstico de cáncer de mama, que el 11 de agosto pasado se tuvo que encadenar a las rejas del Ministerio de Salud para acceder a su medicamento, y no queríamos que pase este día sin hablar con ella. Sin lugar a dudas, un símbolo de la resistencia y la lucha por el acceso al tratamiento y a los medicamentos del cáncer. Lourdes, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, ¿cómo están? Un placer volver a verte, Lourdes. Estás en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, así mismo, es mucho gusto de nuevo otra vez. Gracias por este espacio. Nosotros queríamos saber cómo sigue tu tratamiento, si en este momento estás accediendo a los medicamentos, porque no nos olvidamos de la manifestación que tuviste que hacer aquí en Asunción para seguir con tu tratamiento. Gracias a Dios, estoy ya medicada con aquel medicamento tan costoso que gracias al encadenamiento llegué a conseguir. Y estamos ya suministrándonos en la pastilla todos los días, gracias a Dios. Y contenta porque estoy viendo un avance a paso agigantado, que es lo que todos esperábamos, que este medicamento sea el indicado. Decime, ¿cómo fue que detectaste tener el cáncer, de tener esa enfermedad? ¿Cuándo accediste a los tratamientos? ¿Hace cuánto tiempo estás con esta enfermedad? Bueno, yo creo que esto inició cuando estuve embarazada. Mi bebé tiene 4 años y en ese lapso del embarazo y la lactancia fueron enemigos para mi cuerpo, porque cuando yo le estaba dando de mamar a mi hija, él ya se estaba manifestando, pero como que yo le daba de mamar, yo pensaba que era solamente parte del proceso de la lactancia. ¿Qué sucede entonces cuando yo dejé de darle de mamar a mi hija? Eso fue en el mes febrero, en el 2019, más o menos. Yo dejé ya todo y en febrero comencé yo a diferenciar las mamas diferente. Dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces dejé pasar unos tiempos y a mediados de mayo, ahí sí la mama se cambió totalmente, dio un giro muy malo. Tuve que consultar a la mastóloga de Ciudad del Este. Y ella, al mirarme, ya me dijo, ah, Lourdes, esto es un cáncer y tenemos que ver, lamentablemente, si ya tomaron otras partes en tu cuerpo. Hay que hablar con sinceridad y tomar fuerzas, porque esto ya viene ya arrastrando más o menos 3 años. Pero 3 años, nosotros siempre nos preguntamos, ¿verdad?, cuando te dan un diagnóstico así, 3 años, pero ¿por qué si yo no tenía nada? Pero el cáncer es así, algunos bien dormidos, y cuando se despierta, despierta con una ira. Eso fue mi caso. Cuando yo ya me diagnosticaron, ya llegué con la metástasis ya en el hígado, lamentablemente, en las columnas y en las pelvis. Entonces, de aquel día ya son 2 años. Entonces, la aceptación de tener cáncer es difícil, es dura, pero más dura es saber que ya tenés metástasis en un estadio 4. Yo digo con humor, digo con una sonrisa, porque ya acepté esto y ahora a la recorrida detrás de los medicamentos, los tratamientos en forma,
para poder prolongar la vida, porque según la ciencia, mi vida es solamente para prolongar, porque según ellos, el mío ya no tiene cura, pero con la fe en Dios, ¿verdad? Siempre Dios está por sobre todas las cosas, entonces yo creo que la fe mueve montañas, y como me ven la gente, no soy una fantasma, soy una persona viviente, y yo me considero una persona viviente, sobreviviente de este mal terrible. Realmente, porque con los diagnósticos que nos estás dando de hace 2-3 años, ya que tenías esa enfermedad con metástasis en varias partes del cuerpo, realmente verte allí es un milagro de la fe, un milagro de la ciencia, de los medicamentos que te dieron en forma oportuna y asertiva, ¿verdad? Otra cosa que queremos preguntarte en este contexto, ¿siempre tenés que venir de Ciudad del Este hasta Asunción para tus tratamientos, para todo lo que sea el diagnóstico y el seguimiento de tu enfermedad? Precisamente yo estuve el martes pasado aplicándome la quimio intramuscular que se llama Fulvestrant, que va acompañado con mi medicamento, la quimio oral, que es el palbociclín. Entonces, vamos bien, pero me gustaría hacer un descargo, ¿verdad? En esta fecha tan importante que es el mes de las mujeres con cáncer de mama, para hacer un poco de empatía. Yo veo todo Paraguay, todo el mundo con los lazos, todo eso, ¿verdad? Pero a nosotros el lazo no, es lo que nos mantiene viva. Son los medicamentos, son los estudios a tiempo. Y con decirte que estamos en el mes de octubre, Rosa, en el Hospital Nacional, en donde yo estoy siguiendo mi tratamiento, no funciona el mamógrafo, no funciona la ecocardiograma para hacer esos estudios que son muy caros, y tampoco funciona la parte laboratorial que se llama reactivo. De eso nosotros hacemos unos estudios complejos que cuesta, en los particulares cuestan 500.000 guaraníes. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Que vos haces campaña, que vos querés hacerle llegar a las mujeres esto, y vos te vas, te diagnostican el cáncer y querés acceder a esos estudios carísimos, y no hay. También no hay la tomografía que con contraste, que son vitales para nosotras en tratamiento y para las personas que son diagnosticadas, porque cuando te diagnostican, primero te piden todos los estudios. La tomografía con contraste es para ver qué parte del cuerpo fue tomada por el cáncer. Los ecocardiogramas es para ver si funciona bien tu corazón, para las quimioterapias, y el reactivo, que hace más de meses que no hay en el Hospital Nacional, que tenemos que rebuscarnos, tampoco funciona. Entonces, ¿dónde está para hacer la concientización de las personas? Uno, no somos prioridad, porque nosotras con cáncer, me imagino que tendríamos que llevar una prioridad, te dicen, para el mes de diciembre tenés turno, y nosotros no estamos para esperar un estudio hasta el mes de diciembre. Específicamente, Lourdes, cuando te dieron la orden de una mamografía, ¿para cuándo te dieron turno ahora? Yo particularmente me hago justamente acá en Ciudad del Este, porque me cuesta irme hasta la Nacional con una orden y me dicen vení en el mes de diciembre. Que entiendo. Yo principalmente con mi tratamiento no puedo esperar, yo tengo que hacerme, si me dicen te tenés que hacer mañana, yo en mi caso me tengo que hacer mañana. Entiendo, pero independientemente de esta coyuntura, me gustaría tener tu mensaje para las mujeres con relación a la importancia de palparse, de detectar con tiempo, aunque me decía el doctor Escura unos minutos antes que pasado un tiempo, cuando ya la enfermedad está avanzada, es que uno puede sentir los nódulos cuando se palpa, porque cuando se está generando y se está creciendo, no se puede, solamente con las mamografías se puede detectar.
Exactamente. El papel fundamental es la mamografía para empezar a detectar los tamaños de los nódulos y cuántos nódulos tenés en la mama. Entonces, primeramente uno como mujer tiene que hacerse un autoexamen prácticamente todos los días, tocarte, hacerte el chequeo, porque esto es muy variante. Hoy estás bien, mañana de repente aparece y notas la diferencia porque sí notamos algo en la mama. Entonces el autoexamen es vital para nosotras y a vos, mujer, que estás del otro lado de la pantalla, te animo a que no tengas miedo de explorar tu cuerpo. Amate, querete, cuídate. Te va a llevar un minuto a explorar tu cuerpo. Cualquier duda, cualquier anomalía que sientas en las mamas, no dudes de recurrir a los profesionales, porque con un minuto de autoexamen, tu vida puedes salvar. En tus manos está evitar cambiar la historia de tu vida. Vos estás a tiempo. Con un solo toqueteo, vos podés contar otra historia. Yo te cuento esta historia mía porque tal vez no tuve tanto conocimiento, tal vez fui un poco ignorante, no pude hacerme nada a tiempo. Entonces, vos que estás a tiempo, no dudes, no temas de explorar tu cuerpo. Muchísimas gracias por este mensaje, Lourdes, y por hacerte eco de las necesidades que tienen las mujeres con cáncer de mama. Siempre una voz luchadora, una voz que denuncia lo que hace falta y reclama sus derechos. Muchísimas gracias, Lourdes Marín, por compartir este espacio con nosotros. Muy amable con Mega TV. Lourdes Marín, desde Ciudad del Este, la mujer que se encadenó este año para conseguir medicamentos para su tratamiento del cáncer de mama, compartiendo su historia y denunciando una vez más que los mamógrafos no funcionan, que no hay radioactividad en el hospital del INCAM para los tratamientos y denunciando una vez más que a veces los enfermos vienen hasta el departamento central donde está el Instituto Nacional del Cáncer y no hay respuestas efectivas y rápidas para este tratamiento. Hacemos una pausa aquí en el descargo. Estamos hablando del cáncer de mama, una enfermedad que no está en meseta, sino está en crecimiento exponencial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Hacemos una pausa.